Señoras, señores, familia, bienvenidos una vez más a este ciclo Cada Día 2014. Hoy sin Lidia en la apertura porque ha tenido que hacer un viaje que tiene que ver con la familia, un agradable viaje. Y nosotros estamos también con mucha algarabía en este lugar donde hacemos el programa que tiene que ver con este premio, que ya nos cuenta algo Emanuel, de lo que vamos a hablar también en el transcurso de este programa. ¿Cómo está, Fer? Le damos la bienvenida a toda la gente que está del otro lado. Siempre prendida la pantalla de Canal 8 y nuestro programa. Y este premio que entrega el premio Caduceo. El Consejo Provincial de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Me dice Fer porque es largo y a mí la memoria me falla. Es también de ustedes que están ahí del otro lado. Y por supuesto, también de la gente de Canal 8, todos nuestros compañeros, los técnicos, los directivos, que son una parte fundamental de que nosotros podamos estar hace tantos años acompañándolos a ustedes que están ahí del otro lado. Así es, vamos a tener el contenido habitual de nuestro programa, pues vamos a tener el arte con Mariela Bateser, vamos a tener la música, vamos a estar en los apuntes de actualidad, vamos a comentar también el premio y algunas cositas más que tienen que ver con el desarrollo de nuestro programa, al que ya le da un ritmo vertiginoso el señor Emanuel Bonomo. Es ideal para festejar este premio, a ver, un espumante. Y para eso lo tenemos al señor Mustafa, del Centro de Formación Profesional 405, que tiene esta propuesta interesante para todos nosotros. Habíamos quedado cómo sacábamos esas impurezas, el pozo de Elías, dentro de las botellas, en este fascinante mundo que es el champán o los espumantes. Bien, se colocan, como ven ustedes en la pantalla, todas las botellas boca abajo. El sedimento va a quedar en el pico y se va a pasar a una solución química. ¿Qué va a hacer esta solución química? Nos va a congelar solamente el pico de la botella. Así como escucharon, va a quedar congelado el pico de la botella, formándose en la punta un tapón de Elías. Si uno ve bien el pico de la botella, fíjense que el haz de luz en el pico está como más apagado, es porque está congelado. Y fíjense que en el resto de la botella, este haz de luz está plenamente claro. Quiere decir que el pico está congelado hasta acá. De acá hacia acá, el pico está congelado. Quiere decir que se ha formado un tapón de Elías. Bien, tengo el pico congelado. Todo mi espumante o mi champán hacia atrás con gas carbónico. Y ahora tengo que sacar esa fase. Pasamos a la siguiente fase. Esa fase se llama degüelle. ¿Qué quiere decir la fase degüelle? Hay que destapar las botellas una por una y la efervescencia que tiene, la fuerza que tiene el espumante o el champagne atrás va a hacer que el pico de la botella, va a hacer que el tapón de Elías salga despedido. Y de esta manera nos quede el espumante libre de sedimentos, libre de Elías, y nos queda un espumante sabroso, con sabor a mantecas, con aromas a peras frescas, a manzana, según el tipo de crianza que haya tenido el vino base. La clasificación, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, queda de esta manera. Entonces tenemos que el Natur no puede tener más de 3 gramos por litro. Y el máximo es el extra dulce, que tiene más de 60 gramos de azúcar por litro. ¿Qué quiere decir? Que si es una copa de espera, no debemos pasar de un extra brut. Si es una cena, no debo pasar de un brut. Y si es para los postres, de un demi-set a un extra brut. Esta es la clasificación y la diferencia cuando uno ve las palabras Natur, Brut Natur. Quiere decir que se le ha agregado azúcar al espumante o al champán. Los mejores, obviamente, Natur y Brut Natur, pero digo, los mejores para el gusto de cada uno. Pero las mejores calidades, por ahí uno ve, de la misma marca que el Natur y el Brut Natur, tiene un precio y los dulces tienen otro precio. Quiere decir que el vino base de cada uno fue distinto. El de mayor calidad fue a parar entre el Natur y el Extra Brut, y los de menor calidad van a parar del Demiset al Extra Dulce. Espero que les haya gustado. Seguimos con Cada Día. Hoy es un día espectacular, especial para comer una picada en familia. Y vos sabés elegir la marca. Una fábrica que trabaja con la más alta tecnología, asegurando sabor y calidad en tu mesa. En Mar del Plata y en toda la zona, esta es tu marca. La Victoria, un clásico en la mesa marplatense. Y estamos como nunca en Cada Día porque estamos todos muy contentos, todo el equipo está muy contento porque lo habíamos anunciado, lo había anunciado Lidia, se venía. Esto que está viendo en pantalla, que es el premio
que otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Se otorgó a comunicadores y a medios. Y bueno, mejor programa de interés general fue en representación del equipo el señor Leandro Fernández Bisona y también el señor Goyo Masquiar. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pero aclaremos que los merecedores directos son ustedes. Yo soy un simple colaborador, muy nuevo y, por supuesto, orgulloso de pertenecer a un equipo de trabajo tan importante. Tuvimos un buen representante, ahí estuvo Goyo, realmente una experiencia linda, contabas mucha gente, además algunos homenajes como el que se le hizo a Norbert de Goa, un gran comunicador que nos dejó hace poco tiempo, y este premio obviamente es, sin duda alguna, de Lidia también. Para quien fue la mentora de este ciclo, que ya lo había ganado ella en otro momento, el equipo lo ganó en otro momento, esta es la segunda vez. Y qué mejor que escucharla, porque no está con nosotros en nuestra ciudad, pero la tenemos siempre. Y está, la queremos sacar al aire, porque en este momento se encuentra en una situación familiar en Los Ángeles. Está lejos, pero la tenemos tan cerca. Hola, Lee. Hola, Fernando. Hola, Emanuel, Goyo, Leandro, Pablo, queridos compañeros, Germán, mis compañeros de trabajo. Muy buenas noches también a nuestra querida audiencia de cada día. ¿Cómo están ustedes? Aquí yo, en Los Ángeles, donde estoy por una circunstancia familiar muy feliz, una muy linda circunstancia familiar, pero bueno, en el corazón los tengo a todos, sigo en contacto con todos, sigo nuestro programa y bueno, muy agradecida a todos ustedes por este premio, que son parte indudablemente de todo un equipo que trabaja y trabaja con un respeto enorme, ¿no?, a la audiencia, que es la que se lo merece. Así es, Lee. Bueno, nosotros estamos recepcionando perfectamente aquí. Bueno, qué mejor que Goyo, que fue con Leandro a recibir el premio, que nos cuente lo que fue esa noche. Para mí realmente fue una experiencia única, porque tanta gente, yo honestamente nunca había participado de una entrega de premios y me sentí fuerte, o sea, porque por el apoyo, como te decía, de ustedes, del equipo. Y Leandro, obviamente, que me empujaba de atrás y me obligaba a hablar. Y estamos viendo imágenes en este momento, Lee, te cuento. Estamos reproduciendo algunas imágenes de lo que fue esa noche. Pero no hay duda, no cabe duda, Lidia, de que vos sos, de alguna manera, como dijo acá mi compañero, la merecedora, la mentora, la jefa y todos los adjetivos que te quepan. Este premio es del equipo y tuyo, obviamente, como... Es del equipo. Es del equipo. Pero realmente, yo te vuelvo a repetir... Una cosa, se me doblaban los piecitos, ¿viste? Decí que lo tenía a Leo. Sí, no, es realmente... Mucha gente. Es muy prestigioso el premio y bueno, como yo soy la única mujer del equipo, digo todas las flores de ustedes, pero en realidad el equipo se lo merece todo. A Leandro le quiero mandar especialmente, a Leandro Fernández Bisoná, mi coequiper, mi compañero desde hace 14 años de trabajo en Canal 8. Está saludando en este momento detrás de la cámara. No sale en cámara, pero sin él... Yo no podría hacer todo lo que desarrollo ni nadie del equipo. Así que un abrazo especial a Leandro, mi cariño de siempre. Claro. Y bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias otra vez. Los abrazo desde aquí y a nuestra querida audiencia le anunciamos que a partir de este domingo comenzamos unas vacaciones, todo el equipo. Así que el programa va a estar en el aire, si Dios quiere, recién a mediados de noviembre, donde volvemos con cosas nuevas, con un formato renovado, porque así se lo merece nuestros queridos televidentes que nos siguen hace tantos años. Aclaramos que nosotros seguimos en el programa. Exacto, creo que sí. No cambien de canal porque hasta termina el programa. Pero bueno, este es el último domingo del programa en el aire hasta dentro de un mes y medio. Bueno, chicos queridos, les agradezco este llamado, los quiero mucho. Gracias por todo lo que hacemos juntos. Es una bendición trabajar con gente como ustedes. Y nada, que nos encontramos prontito, si Dios quiere, con renovadas ansias para hacer de nuevo el programa. Cuídate mucho, Lee. Le agradecemos a Pablito que hizo perfecto a la conexión con Estados Unidos. Le agradecemos a Mabel, que también fue a La Plata, Pablo, a recibir el premio. A Mabelita, que fue. Estuvo sacando fotos y registrando. Un beso grande a Mabel. Así, bueno, tenemos que seguir con el contenido porque los premios son buenos mimos, pero hay que seguir trabajando. Y ya está Emanuel para anunciarnos lo que sigue que cada Mariela día. Mariela Bataller. ¿Pero cómo sabes? Mariela Bataller va a hacer un trabajo excepcional, no se lo pierdan. Un beso grande, que Dios nos bendiga a todos. Dios te bendiga. Gracias, Lidia. Le escuchamos a Lidia, conductora de este programa, y este premio es el reflejo, sinceramente, de todo el trabajo de este equipo y del esfuerzo que tiene Lidia siempre para llevar adelante este programa. Y ahora vamos a Mariela Bataller. Llega el momento del arte, como decía Lidia, nos va a enseñar, ¿saben qué?, cómo pintar una estatua. Qué lindo. Bueno,
nuevamente en el taller, un millón de gracias al equipo. Es un placer de tenerlos conmigo en este lugar que para mí es tan, tan preciado. Hoy vamos a trabajar monocromía y policromía en yeso. Estamos viendo ahora en este momento una mesa ratona con dos elefantes, que es una mesa de apoyo. Es un utilitario, no deja de ser un utilitario. La pieza la compro en blanco, yeso blanco. ¿Y qué hacemos con esto? Le doy gesso para que la textura tenga mejor terminación en algunos casos. Y después comenzamos a trabajar con negro, base negra. Ya tengo la base dada y ahora lo que le estoy haciendo es acrílico negro para darle un brillo más intenso. Luego esto lo que hacemos, fíjate, mirá, voy a tomar un poquito de goma laca purpurina y voy a comenzar a trabajar de esta manera. Fíjate, ya va quedando el color deseado. Cuando seca esto, lo que hago, fíjate, tengo un pasito más avanzado acá, esto tiene piedras y luces, vamos a ir con esto. Fíjate, acá ya tengo todo dado lo que es lo plateado y fíjate la textura que ya va tomando. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a tomar betún de Judea para envejecerlo y que se noten bien las vetas que tiene. Vamos con esto. Ya va quedando otro estilo más envejecido. Podés hacerlo o no esto, ¿eh? Puede quedar de igual manera, puede quedar con la presentación de lo plateado. Le saco el excedente, cola vinílica. En toda la pieza o en el lugar donde vos quieras. De esta manera lo que voy a hacer ahora es echarle un poquitito encima de la cola vinílica Givré, que por supuesto va a ser en este aspecto va a ser color plata también. Fíjate, ya va tomando el color de los que tienen terminado. Tenemos en la mesa monocromías, porque bueno, mono de uno, monocromía de color. Así que bueno, vamos a terminar con esto. Yo lo que le hice fue inclusiones a todo lo que vayas a ver sobre la mesa, tanto lo dorado como lo plateado. Tenés Givré, tenés, esto lo encontrás en la casa donde venden bijú, tenés un poquito de todo, tenés strass, gemas, caireles, vas a encontrar que algunas piezas de las que hice tienen espejitos. Todo esto va colocado con cemento de contacto, pegamento multiuso. Así que bueno, le quiero agradecer muchísimo a Ana Mujica por la bijú que nos da en todos los programas, que nos ofrece con, la verdad, con muchísima delicadeza, y a Cari que nos viste con una increíble, la verdad que tiene una actitud increíble, con una ropa genial. Así que bueno, le mando un beso a todo mi alumnado. Y un millón de gracias a ustedes, al equipo, los quiero. Nos vemos prontito. Un besito grande. Veterinaria Rosotti, Mario Bravo 2457. En el relleno a usted y en las tapas, Discomar, Alberti 4151, 472, 4596. Tu próximo negocio puede estar en el kiosco. Semanario de todo, el máximo poder de ventas. Instituto Superior de Danza Anaí Ramos, Independencia 3122, primer piso. Rizo Revestimientos, cerámicos y porcelanatos, el mejor precio del país, ¡sí, el mejor! ¡Rizo! Molduras Aguilera, carpintería artística, trabajos y grabados láser, insumos para pinturas decorativas, acrílicos, Juan B. Justo 2136. En Mar del Plata, tu lugar frente al mar. Complejo gastronómico Mirador del Cabo, el encuentro entre vos y el mar. Mirador del Cabo, tu lugar para soñar. Vas a aprovechar cada segundo de este día. ¡Salí! ¡Salí! ¡Dale, dale, papi, vete el tiempo! ¡Vamos por la segunda, vamos! Tranquilo, tranquilo. Segunda silueta, métale pata, métale. Con un nuevo escape perfecto. Escape perfecto, este domingo a las 8:30 de la noche por Canal 8.
para saber del acontecer local, nacional o internacional, Diario La Capital, brindando la mejor información con opinión propia y objetiva. La Capital, el diario tradición de la ciudad, que ya es parte de la vida de todos los marplatenses. Y a la hora de comprar, vender o alquilar, los clasificados de La Capital son su respuesta segura. Diario La Capital, el diario centenario que creció con la ciudad. Y en la continuidad de este Cada Día 2014, siempre es muy bueno rescatar a aquellos jóvenes que tienen buenas ideas, que tienen emprendimientos que tienen el acceso al público de forma libre y gratuita, ¿verdad? Exactamente, en este caso a través de Internet, que es una herramienta muy importante para todos aquellos que quieran ofrecer cosas. En este caso, Propiemap es una página gratuita en donde se pueden publicar propiedades, viviendas para alquilar o también cuando buscas para comprar o alquilar. Con características especiales. Con una característica especial que es muy importante a la hora de querer ubicar una propiedad, uno entra y ya te la ubica en el mapa. Claro. Viste que uno a veces quiere conocer el barrio donde se va a mudar o ese nuevo emprendimiento que uno quiere tener a la hora de comprar una propiedad. Es totalmente gratuito, está muy buena la idea y estamos viendo imágenes, propiemap.com. También los pueden buscar a través del Facebook, ponen me gusta y tienen toda la información. Es muy sencillo, suben la foto de la propiedad, se ubica automáticamente en el mapa para poder ver las fotos y a su vez dónde está la propiedad que querés comprar, alquilar o vender. Habla muy claro el muchacho, ¿eh? Así que bueno, felicitaciones a esos chicos que han tenido esta brillante idea y vamos a otros que tienen ideas, que son jóvenes emprendedores, que tienen que ver con las artesanías, con cosas especiales. En este caso, vamos a ver la realización de lámparas muy especiales, realizadas, construidas, armadas con piedras del Himalaya. Mirá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Contanos, ¿qué son las lámparas del Himalaya? Las lámparas del Himalaya, bueno, son sales del Himalaya que propiamente dicho se importan desde Pakistán, de Quechua, datan de 650 millones de años. Son sales de que se fusionan 84 minerales, que es lo que le da el color característico, y además tienen función a nivel energético. Absorben la humedad, desmagnetizan el ambiente, se las utiliza para armonizar ambientes, lugares. Bueno, y todo esto en el marco de un diseño de cerámica, que es el que vos haces también. Sí, sí, sí. Yo las aplico a objetos de cerámica, en donde puedo expresar mi arte. Tradicionalmente existen lo que es la piedra con una base de madera, también yo las comercializo, pero bueno, he visto que a la gente le gusta, como te he contado, lo expreso a través de figuras de ángeles, de hadas, de africanas, y bueno, ahí se puedo yo obviamente expresar mi arte. Gracias, Natalia. Bueno, no, gracias a ustedes. Seguimos en nuestro programa, ya lo tuvimos por el tema del premio que seguimos agradeciendo, igual que a toda la gente de Canal 8 que ha colaborado, seguramente a toda la parte técnica, a todo el personal del 8 que año a año hace mucha fuerza porque estemos en el aire. Y estamos con Goyo Magiar. ¿Cómo estás? De nuevo. ¿Cómo estás, Fer, querido? ¿Bien? Acá estamos de nuevo, ¿sí? Sí, te noto distinto, te noto como algo tenso. ¿Qué pasó? ¿Pasó no, algo o no? No, no, más que tenso, preocupado, ¿viste? Preocupado por cuestiones que... Vos sabés que este micro se caracteriza porque si de alguna manera alguna vez felicitamos, otra vez también criticamos. Tiramos ideas y demás, ¿viste? Y bueno, estaba un poquito preocupado, te decía, porque este domingo pasado, el día de la primavera, un día de festejo para la juventud, de alguna manera una apertura de temporada, llamale, y demás, estuve observando, ¿viste?, con preocupación, y no me parecen buenos. No me parece bueno lo que te voy a comentar, ¿viste? Vos sabés que este lugar, el Paseo Jesús de Galinde, desde Rivas hasta el Torreón, con muy buen criterio la municipalidad lo puso en valores por intermedio de una licitación. Una licitación que trajo apareada una inversión importantísima de parte de gente de Mar del Plata, o sea, de empresarios de Mar del Plata.
¿Qué te quiero decir? Se hizo un evento en Varese donde concurrió 40, 50 personas. Un gasto terrible en traslado de escenarios, equipos de música, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro lado, se cerró todo el Paseo Jesús de Galinde, que estoy hablando de un paseo que tiene aproximadamente 300 empleados que no pudieron trabajar. Nosotros los marplatenses esperamos el día domingo, y si hay sol mejor, los que estamos todo el año dando este servicio, para de alguna manera trabajar y poder seguir pagando impuestos, sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero, a partir de ahí es mi enojo, como vos decías, más que enojo mi preocupación. A mí me parece que no está bueno ese, porque hay lugares como Camet, que realmente hubo una convocatoria espectacular de jóvenes, como tenemos más adelante del Torreón un lugar para este tipo de eventos ya programado, preparado. Así que, bueno, esa es mi preocupación, que sí, yo te quería comentar. ¿Viste? Escenarios y lugares al aire libre. Polideportivo. Más en una fecha como esta, ¿no? Claro, o claro. O sea, pensar en esa gente que quiere disfrutar un buen espectáculo musical como que se dio, claro, pero claro. Debe pensar en el otro, en el claro. Que tiene que trabajar. Entonces, hay mucha pensemos gente. En todos. Hoy, bueno. Hoy un día de trabajo es importantísimo. Es una crítica constructiva. Es una crítica, o sea, constructiva. Se puede enmendar la idea. Exactamente. Yo muy respetuosamente digo que a lo mejor nuestro funcionario o la persona encargada de organizar todo este tipo de cosas tendría que, no sé, ponerse en la balanza lo que se gana y lo que se pierde. Y más y teniendo en cuenta que tenemos lugares en Mar del Plata maravillosos. Repito, Camet, Polideportivo, este mismo Polideportivo, este escenario que hay en el frente al Torreón, etcétera. Y no estás hablando con compras propias, sino estás hablando por la voz de muchos, ¿no? De mucha gente que de alguna manera, como sabe que tenemos este micro, me ha hecho llegar esta inquietud. Así que yo pido disculpas por esta crítica, pero pura y exclusivamente constructiva. Exacto. Y aquellos que tienen el poder de tomar decisiones, se tiene que tender siempre, dice que la definición política es eso, ¿no? Claro. Tender al bien público. Hay eventos especiales, viste, que claro. Necesariamente por ahí tenemos que cerrar todo Mar del Plata, pero eventos realmente especiales, qué sé yo. No sé, triatlones internacionales, claro. Cosas que realmente ocurren cuando Mar del Plata está llena de gente, qué sé yo. Pero un día como el de la primavera me parece que es importante que la gente de Mar del Plata trabaje, pueda seguir pagando los impuestos, pueda seguir pagando los sueldos. Y hoy hay que trabajar mucho, hay que seguir trabajando mucho, hoy cuesta todo mucho. Entonces, y pensar en todos. Y pensar en todos, exactamente. Así nos hacemos grandes. Claro, así nos claro, hacemos grandes, seguramente. Bueno, calmate. Ahora ya me saqué la ahora es el la momento gana de decirlo. Distenderse, entrar en movimiento porque nos vamos al gym porque está una vez más con nosotros Mel Sánchez Nieto. Hola chicos, hoy les presento entrenamiento funcional en donde vamos a trabajar por estación. En cada estación vamos a trabajar un minuto y con una pausa activa de 30 segundos, más o menos. Todo depende de cada persona, lo vamos a ir trabajando. Se trabaja la estabilidad, la fuerza, la resistencia, entre otros. En la primera estación vamos a usar un balón, en la segunda no usamos nada, usamos el propio peso del cuerpo, la resistencia. En el tercero vamos a usar una pequeña pesita que la vamos a ir incrementando de a poco en cada ejercicio y en cada clase. Después vamos a usar el step para resistencia. Pasamos a la banda con un poco de fuerza, de sentadillas. Después pasamos a los conos, que también es resistencia y velocidad. Y por último vamos a trabajar el salto con una pequeña sentadilla para la amortiguación. Después estos ejercicios se van a ir cambiando, vamos a ir incrementando la fuerza, la velocidad, la resistencia en cada clase y en cada ejercicio y depende también de cada persona. Con este tipo de clases lo que trabajamos y lo que busca cada persona es mejorar la capacidad aeróbica, podemos bajar de peso y también tonificar el cuerpo. Muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo micro. Energy Multiespacio, Constitución 5825. Seguimos en Cada Día y la música se hace presente en nuestro programa como siempre. Y en esta oportunidad tenemos el placer de volver a presentarles aquí a Adrián Vila, ADN y su tema La Luna. Buenas noches, quería agradecerle a Lidia por invitarnos al programa y mostrar lo que es la cultura de la música urbana en la ciudad. Ahora voy a interpretar un tema, se llama La Luna, escrito por mí. Así que... dale play, DJ. Un saludo a Fondo Blanco antes de olvidarme. Mm-hmm.
el cuerpo de la luna de tu cuerpo, esta canción te cantaré. Por eso, bebé, te amo más, por eso vos me soportás. Hay que ser consciente que tú estás presente. Bebé, te entrego la luna, si a cambio me das tu alma. Contigo sueño despierto, sabiendo que tú me amas. Bebé, te entrego la luna, si a cambio me das tu alma. Quiero comerte completa, desnuda, sola en mi cama. El amor que te tengo me hace muy feliz. Es que toda pasión lo supera. Es que mi corazón solo te quiere a ti. Mi potata persona en la tierra. Y dice bumba y va mi corazón, that's right. Solo busca sentimientos, es más rock and fly. Te busco en the night, tú sabes la que hay. No si te gris en ahí está la solo black and white. Por eso mami yo te digo a ti, que a ti te entrego todo mi corazón. La luna llena a ti te lo contó, eres perfecta solo para mí. Te digo a ti, que a ti te entrego todo mi corazón. La luna llena a ti te lo contó, eres perfecta solo para mí. Contigo sueño despierto, sabiendo que tú me amas. Bebé, te entrego la luna, si a cambio me das tu alma. Contigo sueño despierto, sabiendo que tú me amas. Bebé, te entrego la luna, si a cambio me das tu alma. Quiero comerte completa, desnuda, sola en mi cama. Cambio me das tu alma. Contigo sueño despierto, sabiendo que tú me amas. Bebé, te entrego la luna, alma. Verte completa, desnuda, sola en mi cama. Muy buena la música de Adrián Vila y de ADN, que se hizo presente nuevamente en nuestro programa, este formato de música tan interesante que nos trajeron. Muchos talentos desfilando por la pantalla de Cada Día, y talento tiene muchos de los artistas que han pasado por este programa, como decíamos. Nos llega una información de parte de Petón Producciones, de Franco Rau. ¿Se acuerdan? Tuk, el Duende Mágico, el musical sobre los derechos del niño. Si sos artista, estás entre los 18 y 30 años, podés ser parte de este musical porque hacen una convocatoria para este próximo 11 de octubre, sábado 11 de octubre a las 11 horas en el Teatro de Rivadavia 2390, donde está Charlie y Nito caminando, podés ser parte de este musical. Así que informate. Estamos llegando al final, parece mentira. Muy buena esta oportunidad. Yo me parece que voy a ir. Tengo condiciones. Tiene condiciones. Lo decíamos al principio en el transcurso del programa, nos vamos a tomar una pausa, ¿eh? Una pausa porque estamos ya trabajando hace unas semanas en una nueva estructura de programa para mejorarlo, para enriquecerlo, gracias también a los contenidos que ustedes nos brindan a través de La Opinión, y por eso nos vamos a reencontrar dentro de un mes. Exactamente, también vamos a aprovechar a descansar, a tomarnos unas vacaciones, a renovar energía para volver con todo y ofrecerles un mejor programa a todos ustedes que están ahí del otro lado, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, que así nos es. Acompañan a través de la poderosísima pantalla de Canal 8, como decimos siempre. Le agradecemos a nuestros auspiciantes, claro, a Goyo Magiar, que es parte de este equipo y que también nos permite poder grabar aquí en Giva, este lugar tan lindo aquí en Cabo Corrientes. Así que vamos a volver con energías renovadas en la nueva temporada de Cada Día. Y a todo el personal de Canal 8, a técnicos, a todos los que colaboran con este equipo de Cada Día, para que tengamos esa recepción por parte de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, así que los esperamos. El próximo programa esperemos que estén ahí, como siempre, seguro, acompañándonos. Y llegamos al final, Fer. Así es, un saludo de parte de Lidia, un beso enorme como lo hace ella, que la intentamos de alguna manera reemplazar hoy. Pensamos en la vuelta, estamos trabajando hace mucho, como decimos, y los queremos tener de ese lado. Muchas gracias a todos.